Hola, hola, muy buenos días. Soy la maestra Mari. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de matemáticas. Vamos a ver el número del 1 al 20. Vamos a contar. Les voy a ponerlas en la pantalla. Les aparecen unas imágenes. Vamos a contar, chicos. 1, 2, vayan siguiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esos son los números que vamos a ver esta semana. Vamos a ver la siguiente imagen, que es, vemos el número 1 con un caramelo. Esta es lo que representa el número 1. Recuerden, 1 es igual, este es el número 1. El número 1 es un caramelo, o podemos poner, en este caso, aquí tengo un lapicero, también tengo un teléfono. Vamos a buscar en casita objetos y vamos a contar de uno en uno. Por ejemplo, vamos a ver el número 2. Vemos aquí dos manzanitas. Vamos a contar 1 y 2. ¿Ya vieron? 1 y 2. Por ejemplo, aquí tengo dos lapiceros. 1 y 2. Son dos lapiceros. Muy bien, ahora vamos con el número 3. El número 3, aquí lo tenemos con tres caramelos. Vamos a contar 1, 2, 3. Tres caramelos. Muy bien, y aquí tengo tres lapiceros. Vamos a contar 1, 2, 3. Tengo tres lapiceros. Muy bien, chicos, y así vamos a seguir con el número 4, que aquí tengo cuatro cochecitos. 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron? Son cuatro cochecitos y este es el número 4. Muy bien, el número 5, ya vieron que son cinco rebanadas de pastel. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 rebanadas de pastel. El número 6, son 6 pececitos. Vamos a contar los pececitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pececitos tenemos aquí. Ahora, el número 7, son 7 naves. Vamos a contar las naves. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El número 8, vamos a contar, son 8 regalitos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el número 9, vamos a contar el número 9. Son 9 florecitas. ¿Ya vieron que son 9 florecitas? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El número 10, es el 1. Y el 0. Y aquí hay 10 naves espaciales. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 naves espaciales. Ahora vamos a ver el número 11. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11. Son dos, es el número 1 y el número 1 conforman el número 11. Ahora veremos el número 12, que es el 1 y el 2. El 1 y el 2 conforman el número 12. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a contar hasta el número 13. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora vamos a contar el número, vamos a contar cuántas abejitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 abejitas. Es el 1 y el 4. Ahora seguimos con el número 15, que es el 1 y el 5. Y vamos a contar los caramelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hay 15 caramelos. Ahora vamos a contar las manzanas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este es el número 16, el 1 y el 6. Ahora vamos a contar cuántas estrellitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ese es el número 17, el 1 y el 7. Ahora vamos con el siguiente número. Vamos a contar los corazones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí tenemos 18 corazones y es el 1 y el 8. Ahora vamos a contar cuántos huevitos de Pascua tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos 19 huevitos de Pascua. Entonces tenemos que el 19 es el 1 y el 9. Ahora vamos con los siguientes. Vamos a contar los siguientes dibujitos que tenemos aquí. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí tenemos 20. Este es el número 20. Un 2 y un 0. Es el número 20. Ahora vamos a ir a nuestro libro de matemáticas para ver la página número 16. Vamos a ir con nuestro libro de matemáticas.
Bueno, chicos, vamos a ver nuestro libro de matemáticas en la página número 16, que dice, yo puedo contar del 16 al 20. Ya vimos los números y aquí vamos a contar cuántos cerditos tenemos en el libro. Vamos a contar, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos 16 cerditos en nuestro libro. A ver, ahí se ve. Ahí está, tenemos 16 cerditos. Entonces, vamos a escribir el número 16 de este lado. Vamos a escribir un 1 y un 6, el número 16. Aquí en el cuadro de abajo vamos a escribir, vamos a dibujar un cerdito en cada espacio e indica el número de cerditos que hay. Aquí en cada cuadrito de aquí, en esta parte del libro, vamos a dibujar un cerdito por cada cuadrito y los vamos a contar y vamos a decir cuántos cerditos hay. Acuérdense que empezamos desde el número 1. Muy bien, chicos, esa es la clase del día de hoy. Espero verlos mañana y realizar las tareas de... Ya les voy a enviar, vamos a seguir con el conteo, vienen ejemplos para que ustedes vayan repasando los números. Y nos estamos viendo el día de mañana. Bueno, cualquier duda o aclaración, ya saben, estamos en toda la disposición de apoyarlos.